En relación a la violencia que se volvió a desatar anoche, es un caso que tiene que atender directamente el Procurador de Justicia del Estado de San Luis Potosí, no es un problema ya del Congreso del Estado. Y en relación a las detenciones y a los retenes que haya sobre Uber, les voy a explicar el porqué. La ley claramente dice que Uber se tiene que registrar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ha hecho caso omiso de ello. Entonces, Uber tiene que dar la cara ante la ley, tiene que responsabilizarse de ello. Es un servicio que sin duda los potosinos necesitamos, pero es sin duda un servicio que tiene que entrar a la normatividad de la ley como lo marca.